Y ya le adelantaba la solicitud que están haciendo los ganaderos de la zona norte del estado de Sinaloa en cuanto al precio compraventa de la leche, el litro de leche, pues Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Unión Regional Ganadera de Sinaloa, ha denunciado que el precio del litro de leche bronca en los corrales debería de ser de 11 pesos a nivel nacional. Sin embargo, en el municipio de Ahome los productores están recibiendo solo 5 pesos con 50 centavos y 6 pesos por litro. Situación que considera una injusticia y un abuso por parte de los compradores. En respuesta a este problema, Hernández Álvarez se comprometió a gestionar para que el precio de la leche en Sinaloa sea uniforme y justo para los productores. Hizo un llamado a los industriales para que paguen un precio justo por la leche y anunció que se va a comunicar con la pasteurizadora en Los Mochis para que reciba la leche de los ganaderos locales, buscando así mejorar las condiciones económicas de los productores de la región. Estas declaraciones fueron realizadas durante la entrega de semillas para pradera de sorgo forrajero, evento que forma parte de un programa estatal que contempla la distribución de 53 mil bolsas de semilla con una inversión de 33 millones de pesos. ¿Y Mochis, así por aquí, o de o sea, aquí lo están pagando menos? Pues aquí lo que estoy pensando, presidente, yo no sabía que valía 5.50. Y no se trata de pelear, nada más de justicia, que se le dé el precio justo a los ganaderos que con mucho sacrificio van y ordeñan sus vacas y de eso viven. Por lo tanto, desde aquí hago un llamado que no sean abusados.